Cuando usted pregunta en Google cuáles son los mejores rones del mundo, ninguno es fabricado hoy en día en Cuba, aunque en la lista hay dos que fueron originalmente cubanos. Hablo del Matusalén y el Cacique. Hoy en día se fabrican en República Dominicana. ¿Por qué le digo esto? Porque se ha instalado un debate en mis redes sociales sobre un video que yo hice hace unos días atrás, donde yo hablaba del Bacardí y el Habana Club. Yo dije que el Bacardí es el ron más vendido en el mundo entero y el más famoso en el mundo entero. No dije que es el mejor. Y ahí salieron los cubanos esos que piensan que el helado Copelia es el mejor del mundo, de que piensan de que el zapato Amadeo es el mejor del mundo, de los que piensan todavía que el tabaco cubano es el mejor del mundo. Le explico. Hoy en día en Cuba no hay nada que esté en los 10 primeros lugares. Cuba vive del recuerdo de lo que un día fue. Hoy en día no hay nada en Cuba que sirva, ni el tabaco, ni el ron, ni el café. Cosas producidas por el hombre, ¿no? No quiero hablar de su naturaleza, las playas y esas cosas, que eso nada lo puede cambiar, y ten cuidado. Pero lo que ha hecho famoso a Cuba, como el ron, la música, el tabaco, el café y muchísimas cosas, nada de eso hoy en día se encuentra en los primeros lugares. Porque el socialismo y el comunismo ha deteriorado tanto ese país que todo eso es solamente recuerdo e imaginación y orgullo de nosotros los cubanos. Cuando usted pregunta verdaderamente sobre los productos cubanos, todos están categorizados como de muy mala categoría. Hoy en día, en Cuba, nada sirve. Esto no es problema de que si político, que me cae mal la dictadura, que me cae mal Fidel, que me cae mal Díaz-Canel. No. Esto es realidad. La depauperación del sistema económico, político, social, de todo tipo, también ha conllevado de que todos esos productos que en un momento determinado de nuestra historia estuvieron en los primeros lugares, hace mucho rato dejaron de estar. ¿Okay?